En el mero periférico nos encontramos. Y acá que me encuentro, pues a un hombre que arriesga su vida a cambio de unas latas de aluminio. Y pone en peligro también a la gente que va en los coches, porque si su bicicleta se cae, carambola de la muerte. ¡Caballero! ¡Está peligroso! ¡Ay! ¡Ya mejor regrésese! ¡Está peligroso! Bien peligroso para el amigo. Un señor entrado ya, pues obviamente de la tercera edad. Trae su bicicleta con la bandera de Tamaulipas. Quiero pensar que va a venir para acá, que se va a regresar. No creo que se vaya a subir. Eso es lo que quiero al menos pensar. Ahí está. Perfecto, va de regreso. Bien. ¿Cuántas latas? Más o menos. Hay un peligroso sacando latas de allá. Peligrosísimo, tienes que poner conos y demás. No. ¿No le da miedo, qué amigo? ¿No le da miedo? ¿O se lo aguanta? ¿Cuál es su nombre? No me refiero a Agustín. ¿De dónde? De aquí, de Matamoros. ¿Local de Matamoros? Sí, mira. ¿Y con esas latitas usted saca para el cafecito y el panecito o qué? Pues sabe, de repente, sí. Pero, pues no haga eso, mi amigo. Me no. Tenía con el suspenso de lo que le fuera a pasar. No. Se me hacía muy...